¿Qué pasó con la luz? Un corte. Pero no te preocupes. Gutiérrez fue a averiguar qué fue lo que pasó. ¿Cómo te sentís? Agotada. Necesito descansar. Bueno, cerrá los ojos y descansa. Pensá algo bonito. Yo voy a cenar y vuelvo. ¿Pero cuánto voy a descansar mejor si estoy sola? Vos sos mi mujer. Nos tenemos que acompañar. Ayudar. Si algo está pasando, quiero saber qué es. ¿Es por lo de tu madre? ¿Te dijo algo? No, esa no. Señora siempre. No es mi madre. Soy yo que estoy muy confundida. Yo me voy a quedar en esta casa, pero necesito que me dejen de estar todos encima. Sí. Por favor. Sí, mi amor, sí. Está bien. Si quieres, te dejo el cuarto. Para que estés tranquila. Gracias. Lo importante es que abandonemos las desconfianzas y volvamos a hacer el matrimonio maravilloso que éramos. ¿Qué hace aquí? No se asuste. Necesitaba verla. Lo van a ver y esto va a ser cada vez peor. No. Para eso he cortado la luz. Nadie me vio. Necesitaba verla. Vi que estaba muy mal. Supe que llamaron a un médico. ¿Cómo está? Váyase, Bruno. Necesito descansar. Si se queda aquí, le hará más daño a Lucía. Esa mujer que vino hoy, yo le juro que no la conozco. Esa mujer es un invento de Ferreira. Usted es inteligente, sabe distinguir lo bueno de lo malo. ¿No le parece muy extraño que justo ahora aparezca esa mujer? Estoy cansada que todos me digan lo mismo. ¿Cómo alguien tan inteligente va a querer una versión que no es la mía? No puedo más, Bruno. Quizás no sea tan inteligente. Déjenme en paz. La dejaré cuando la vea salvo. Siendo uno mismo en cualquier parte.